Napa es una de las regiones vitivinícolas más atractivas del planeta y recibe más de 3 millones de visitas al año. Una de las mejores actividades para hacer en Napa es un recorrido por alguna de las más de 500 bodegas que hay en el lugar. Al haber tantas, es difícil decidir cuál visitar. Por eso, en este video, te cuento cuáles son las 10 mejores bodegas de Napa Valley. Y si todavía no lo hiciste, te invito a suscribirte al canal. Vineyards se estableció en el año 1876, es la bodega más antigua del Valle de Napa y una de las favoritas para visitar. Esta finca de estilo victoriano cuenta con unos jardines soñados, llenos de arbustos, flores, árboles frutales, enredaderas, un entorno tranquilo y natural, ideal para disfrutar de las degustaciones que ofrece el lugar. El Valle de Napa está la Domaine Carneros, que es considerada una de las bodegas más hermosas de América del Norte. Esta campiña francesa se encuentra en la cima de una colina, desde donde se pueden contemplar los viñedos que circundan el castillo. Este lugar también tiene unos jardines impresionantes y una terraza soñada, desde donde se pueden degustar algunos de los vinos espumosos más ricos de Napa. Castelo de Amorosa es un castillo medieval, con todo lo que tiene que tener una construcción de estas características. Tiene foso y un puente elevadizo, murallas, torres y más de 100 habitaciones. El interior del castillo también es espectacular, tiene frescos pintados a mano y un techo hermoso. Castelo de Amorosa es conocido por sus vinos de estilo italiano y también por sus degustaciones al aire libre que incluyen recorridos por el castillo. Artesa Winery está ubicada en la cima de una colina del Valle de Napa y las vistas aéreas de sus viñedos son el atractivo de este lugar. Podemos decir que esta es una de las bodegas más instagrameables de la lista, ya que la combinación de jardines, agua y esculturas contemporáneas hacen de Artesa el lugar ideal para tomar muchas fotos. Artesa es un conocido productor de vinos Chardonnay, Pinot Noir y Cabernet Sauvignon. Winery está ubicado en un hermoso castillo que se terminó de construir en 1887 y es uno de los castillos más lindos de Napa. Desde 1975, la propiedad fue comprada por el director de cine Francis Ford Coppola y su esposa, lo restauraron y lo reabrieron en 1997. El vino tinto principal de Inglenook es el Rubicon, pero también se ofrecen otros tipos de vino. En la experiencia de visita guiada por el lugar, se puede recorrer todo el castillo y se ofrecen varias experiencias de degustación. Antes de seguir y si todavía no lo hiciste, te invito a suscribirte al canal, así no te perdés de ningún video de Californiando. La bodega Dariush está inspirada en Persépolis, la capital de la antigua Persia. En el edificio de la bodega se pueden contemplar las imponentes columnas, típicas de la arquitectura persa. En este lugar hay jardines también inspirados en la ciudad antigua, donde podemos encontrar rosas, olivos y granadas. Dariush ofrece degustaciones de una variedad de vinos tales como Merlots, Cabernets y Syrah. Visatuy es una de las bodegas más populares y visitadas de Napa. Es una propiedad familiar ubicada en el Valle de Napa, fue fundada en 1885 y produce más de 60 vinos diferentes. Es ideal para hacer una visita relajada, ya que, aparte de las degustaciones, tiene un mercado para comprar comida casera y super gourmet, más de 200 opciones de quesos para degustar y muchísimas mesas de picnic. Thank you.
jardines y la casa de estilo colonial hacen que visitar los viñedos de Duckhorn sea una experiencia única. La sala para degustar tiene unos ventanales increíbles que iluminan el lugar y permiten contemplar la vegetación. Duckhorn es conocido por sus vinos Merlot, Sauvignon y Chardonnay. El edificio de la bodega Farniente fue construido a fines del siglo XIX, está ubicado en una loma en medio de los árboles y es uno de los más elegantes de Napa Valley. Uno de los atractivos del lugar es pasear por sus jardines, que en primavera se llenan de tulipanes de todos los colores. Los vinos principales de Farniente son el Chardonnay y el Cabernet Sauvignon. Chateau Montelena es un edificio muy elegante cubierto de hiedra y unos jardines que son soñados. En este lugar podemos encontrar puentes, cisnes y una paz única. Chateau Montelena se destaca como una de las bodegas más pintorescas de Napa, disfrutable en cualquier época del año. Entre sus vinos se destaca el Chardonnay, que muchos los ubican por encima de los de Borgoña en Francia. Marilyn, y esto fue Californiando, contándote cuáles son las bodegas más increíbles de Napa. Si te gustó el video, dale me gusta, compartilo, y si todavía no lo hiciste, te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita si no te perdés de ningún video de Californiando. Por lo pronto, nos vemos la próxima semana. Chau chau.